Bien, regresamos hasta la Iglesia del Carmen con Ricardo Cortés, quien en este momento se encuentra con la ex primera dama de la República, Marta Linares de Martinelli, del movimiento SOS. Adelante, Ricardo, actualízanos, te escuchamos. Justamente, compañeras, la señora Marta Linares de Martinelli, pues una de las principales líderes de este movimiento SOS Panamá. Su presencia en el día de hoy, esta misa por la paz y también la liberación de los perseguidos políticos. Bueno, nosotros seguimos en nuestra lucha como movimiento SOS, pedimos pues por todos los detenidos políticos, por las injusticias que se están haciendo. Ninguna de estas personas tiene que estar detenida porque sus medidas cautelares son excesivas. Ya lo han reconocido gremios de abogados, lo han reconocido comentaristas, personalidades de nuestro país. Y el Ministerio Público sigue imponiendo estas medidas, no les importa la opinión pública. En el caso de hoy pues vemos al señor Alejandro Garús, que le acaban de poner otra medida cautelar por los radares. Ya sabemos que la medida cautelar que él tenía por los pinchazos era ilegal, pero no les importó. Tiene casi un año de estar preso y ahora le imponen otra nueva medida, como diciendo, de ahí no vas a salir. Y eso es preocupante, lo que estamos viviendo en el país, donde ya una diputada de la Nación en el día de hoy pues denunció que hay un clan La Taquilla que están abusando y extorsionando a las personas. Así que yo creo que eso es preocupante. La venganza ha podido más que el debido proceso. Sí, vemos un Ministerio Público totalmente manipulado, donde unos son juzgados, se les pone medida cautelar excesiva, pero en cambio a otros ni siquiera se apersonan al Ministerio Público porque son de este gobierno. Ya toda la población lo ha reconocido, ya se sabe pues que esto es una persecución política. El pueblo quiere que tener un presidente que trabaje por los problemas del país y no lo está haciendo. Tenemos un país paralizado, las obras del gobierno anterior se están perdiendo, como es la ciudad hospitalaria, la cadena de frío. Esos son dineros del Estado y eso también es un peculado, dejar perder obras del Estado. Así es que yo creo que es importante que este gobierno ya retome y empiecen a trabajar porque tienen un año y medio de estar en el poder. Señora Marta, justamente mientras el gobierno se enfoca en realizar esta persecución catalogada por algunos, vemos una situación caótica en el país, la inseguridad en incremento, problemas del transporte, también el problema que persiste de salud. Sí, realmente esto es preocupante, la inseguridad que hay en este país. Nunca habíamos visto nosotros esos asesinatos, esos sicariatos que vemos en estos días. El desempleo ha aumentado cuando teníamos un país con pleno empleo. Vemos las Navidades, ya estamos casi en Navidades y que hoy no vemos espíritu de Navidad. No vemos a la gente en la calle comprando como se veía en otros años. Se nota la recesión que hay en el país. Y Panamá era un país que había tomado una posición en América Latina con un crecimiento económico alto y eso está disminuyendo y es preocupante. Así es que yo creo que ya está bien, basta ya de todo este circo mediático que se ha querido hacer, de jugar con las personas y las familias, estas humillaciones que se han hecho, estas personas que están detenidas cuando ni siquiera han sido juzgadas, estas personas están siendo investigadas y ya tienen un año de estar presas muchos de ellos. Esto no tiene nombre, así es que yo no sé qué va a tener que tomar o hacer el pueblo panameño para que esto cambie. En el caso del señor José Raúl Mulino, puntualmente vemos que también presenta algún problema de salud que la Fiscalía ha obviado. Bueno, a la Fiscalía no le interesa lo que dice Medicina Legal, ellos ni siquiera esperaron el informe de salud del señor Mulino. Ahí está preso, va casi para un mes de estar preso. Lo que alegó la fiscal es que él había peligro de fuga, una persona que viene de un viaje del extranjero, se quita la inmunidad, va personalmente a presentarse a las indagatorias todas las veces que lo llamaron y lo van a detener preso porque hay peligro de fuga. ¿A quién le van a creer eso? Señora Marta, también en el escenario nacional se está dando la selección de los magistrados, 10 personas. ¿Ya hay algunas personas que indican que hay preferidos por el presidente? Yo creo que ya esos dos magistrados tienen nombre y apellido y eso es preocupante porque si ahora manipulan la justicia, con dos magistrados más, pues van a manipularla aún más. Así es que es preocupante, han querido ver como que todo iba a ser de lo que decía la población, pero vemos que hay grupos muy particulares influyendo en la escogencia de estas dos personas. Dentro de este grupo de participantes vemos que también hay ex procuradores incluso en estos candidatos. Sí, realmente no pienso que habían otras personas que tenían un mejor perfil, que no fueron escogidas, pero bueno, vamos a esperar, ya todos saben quiénes son los que van a ser
bendecidos, así es que vamos a ver, a esperar, pues que todo este show termine. ¿Qué grupos considera usted que están interviniendo en lo que es todo este proceso, señora? Bueno, todos sabemos que Movin es una agrupación que influye directamente en las decisiones de la toma de escogencia de los magistrados. Ellos inclusive quisieron influir pues en las decisiones de fiscales, de magistrados, y realmente es un grupo pequeño que no representa a la sociedad panameña. Compañeros, compañeras, allá en estudio, parte de los señalamientos puntuales de la señora Marta Linares de Martinelli, que recordemos es una de las principales voceras del grupo SOS Panamá, que en estos momentos están realizando una misa aquí en la iglesia del Carmen, ubicada en Vía España, por la liberación de aquellos presos políticos, también la salud de esta persona. Con este informe, compañeras, regreso con ustedes a los estudios y más información.